Storytime de la primera Copa de Europa del Milan. Para esta estrella rosonera tenemos que viajar a la temporada 1962-1963. Rumbo a la final se enfrentaron a Galatasaray en cuartos de final, al Dundee en semifinal, y en el partido por el título chocaron ante el poderoso Benfica de Eusebio. El 22 de mayo del 63 Wembley recibió a los Rossoneri y a las Águilas para regalarnos un memorable 2-1 en favor de los italianos. Eusebio abrió el marcador al minuto 18, pero al 58 y al 66 apareció José Altafini para concretar su doblete y lograr la voltereta de Il Diavolo. Ese día se consiguió la primera estrella del segundo equipo más ganador en toda la historia de la bendita Champions.